Bueno, antes de empezar, sabes eh, Isabel, que al doctor de la Morena lo han pagado honoris causa en la Universidad de Quito. Sí, pero no me gusta decirlo. ¿Por qué? Pues ya lo decimos nosotros, enhorabuena. Enhorabuena, ¿Sí? <laughs> doctor. La faltaría me más. hombre. Claro que sí. Bueno. Aquí ya hay que decirlo todo, Enrique. Pues, si, no, si no, eso no de que el buen paño en el arca se sí, vende, en el arca claro. no se vende nada. Claro. Nada. Bueno, pero eh, Muchas veces hemos hablado, Enrique, y además es la razón de ser de este espacio que va para 25 años, que se dice pronto o más, eh, que hay que explicar que los avances que se están produciendo, tanto en la parte química, los laboratorios, etc., como en la parte puramente física, el tratamiento de las enfermedades, son tantos y van tan deprisa que lo que hace falta es informar, porque hay gente que cree que muchas enfermedades son mortales sin remedio y resulta que empieza a haber remedios y eso hay que explicarlo cada vez. Exacto. Y para eso tenemos hoy al doctor Pedro Villarejo, que es profesor de la Universidad Autónoma, que trabaja en la Fundación Jiménez Díaz y que eh, hemos estado hablando, eh, mantiene eso que don Carlos inspiró a todos los que estábamos con él, que la medicina había que hacer medicina e investigación. Bueno, pues eh, Pedro Villarejo nos va a explicar un método, un método de eh, cirugía enzimática. Federico, enzimática. enzimática. Fíjate, ¿Qué enzimática. es lo tuyo? Las enzimas. Las enzimas. Yo hasta conocer están... a Enrique pensé que enzimas, no sé, era un señor que jugaba en el Valladolid. O sea, Exacto. Pues no, sí, sí. no, no era yo. Bueno, pero hay que decir, hay que decir que. Eh, que vamos a hablar de, del cáncer de páncreas, páncreas, que se consideraba maldito muerte segura en poquísimo tiempo y poco a poco eso ha ido evolucionando o Totalmente. mucho a mucho. Interviene mucho también lo que nos va a explicar de la cirugía enzimática. Bueno, vamos a ver, bueno, sobre todo, don Pedro, muy bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Y cuéntenos, hay mucha gente que nos escucha, bueno, muchos son médicos o estudiantes, pero también hay gente... Normal, que antes hablamos de rocío jurado. Claro. Uno sí, de esos casos en el que dice cáncer de páncreas, cuestión de tiempo. Es más, cometió el error, lo dice Houston, cuando el tratamiento... Con el mismo protocolo que eh, había. Exactamente, que había, que había aquí, Exacto. etcétera Pero sobre eso ha habido cambios últimamente. Entonces, lo que quiero es que nos ilustre qué cambios son esos y luego nos explique eso de la cirugía enzimática, porque sí, reconozco... Sí, que además, es que escucharle a él... De ver, verdad, cuéntenos. Hombre, Te levanta la moral. Bueno, e efectivamente, el, el cáncer de páncreas sigue siendo un problema, y, y, y a pesar de los adelantos en las terapias y diagnósticas, eh, en los tratamientos pues sigue teniendo una mortalidad y una incidencia que va en aumento, las dos cosas, cada vez más frecuentes y, y seguimos con la misma mortalidad o ha cambiado muy poquito pues los últimos 30 o 40 años. Y, y hay que hacer algo, claro, hay que, hay que buscar alternativas. Hoy en día hay terapia alternativa. A la cirugía, que sigue siendo el, el principal tratamiento y el tratamiento curativo del cáncer de páncreas, pero realmente tan solo conseguimos operar a un 15, un 20% de los pacientes que se, se, se diagnostican de cáncer de páncreas. Que Ya es mucho con respecto a lo de antes. Que ¿no? ya es mucho. Entonces, antes no conseguíamos verdad, operar verdad. al menos m, ni a un 5% sí. de pacientes. Gracias a lo adelanto diagnóstico, a lo, a lo adelanto en la tecnología en las pruebas de imagen, conseguimos, pues bueno, poquito a poco ir mejorando eso, esos porcentajes. Y cuando no podemos operar al paciente hay alternativas como la quimioterapia. Como hoy en día la inmunoterapia, tratamientos moleculares dirigidos, eh, selectivos y, y que permiten a veces pues rescatar a los enfermos y, y, y proporcionarle una cirugía definitiva. ¿Cómo, ¿Cuáles son los síntomas de un cáncer de páncreas? El problema es que la sintomatología parece o es demasiado difusa como para cogerlo a tiempo. El, es un cáncer silencioso, uh -huh. le pasa un poco como al cáncer de ovario. Es un, un, un cáncer que no da muchos síntomas, provoca síntomas muy generales, de debilidad muscular, eh, astenia, pérdida de peso, eh, a veces do dolor epigástrico y realmente cuando provoca síntomas, especialmente lo los tumores de, de cabeza de páncreas, eh, ...cuando son grandes y ocluyen la vía biliar... ...y, y provocan histericia, ¿no?... ...y, y, y eh, quizá el síntoma... Piel, principal ¿no? que, que lleva a gran parte de los enfermos... ...a, a, a la consulta y, a, y al diagnóstico... ...pero suele ser un cáncer silencioso. Uh -huh. Y de ahí el retraso en el diagnóstico. Claro, ese es el problema que tenemos... ...hay poco, hasta cuando el, el diagnóstico es tardío... ...el tumor tiene que crecer mucho para dar síntomas... Uh -huh. ...los síntomas iniciales son síntomas muy genéricos... Y, y uno cuando tiene una epigastralgia Se toma un omeprazol claro. O cuando pierde un poquito de peso Inicialmente no te preocupa Y cuando das la cara Pues eh, muchos ya no son resecables quirúrgicamente Se diagnostica me imagino además Que con una ecografía O hay algún, alguna prueba añadida Y ha hablado doctor de la cabeza eh, Para los que no entendemos nada eh, Cabeza y cola de páncreas Dicen que cuando el a cáncer ver. está en la cola La posibilidad de supervivencia sí que existe eh, A ver el páncreas es como una pera alargada o como un, una gamba. Uh -huh. eh, tiene una cabeza y un cuerpo y cola. Los tumores de, de cabeza de, de páncreas, los síntomas que provocan habitualmente por compresión de la vía biliar que está muy cerca de, de la cabeza del páncreas, son la histericia. Y los de cuerpo y cola no, no, son, no tienen mejor pronóstico que los de cabeza. Los de cuerpo y cola son más silenciosos provocan a veces epigastralgia, pueden provocar lo que hemos dicho, malestar, pérdida de peso, pero muchas veces cuando llegamos a su diagnóstico eh, el tumor es grande y el problema que tenemos en el páncreas, que ahora hablaremos de él, es que está muy cerca de, de vasos muy importantes, de la aorta, de la vena cava. De la arteria mesentérica, de la vena porta, y al crecer el tumor invade esta estructura y impide que los cirujanos podamos resecar eh, el tumor. En la cola y el cuerpo de páncreas. Eh, a menudo ocurre eso. Uh -huh. O sea que en cualquier eh, punto donde aparezca es malo. Lo único es que en la cabeza se nota antes, quizá. Efectivamente. O al menos, a lo mejor ya es tarde, pero al menos se nota. Te pone, te, sí, te sí. pone amarillo, la piel sí. se pone amarilla, la, la, la se pone amarilla. Claro. y la histerifia hace que vaya al médico. Y a veces en el cuerpo y cola no hay síntomas hasta que adquieren un tamaño importante, infiltran ya grandes vasos que rodean al páncreas. ¿Qué es eso de la cirugía encima? Exacto, me exacto. Me ha dejado. Yo estoy deseando <ríe> que <ríe> que <ríe> a ver A ver, ver cuéntenos. <laughs> bueno, pues nosotros como cirujanos siempre buscamos solución a los problemas, no los problemas que tenemos en quirófano, especialmente con el cáncer de páncreas, que a veces cuando el paciente... Eh, los criterios de resecabilidad del cáncer de páncreas dependen de la infiltración vascular que haya. Los tumores cuando crecen tienen un, un tejido de sostén, unos andamio, eh, que están formados fundamentalmente por colágeno y son los que permiten que la célula tumoral crezca. Entre esos andamiajes incluso la, las células tumorales fabrican vasos sanguíneos que los conectan con el torrente circulatorio del enfermo y permiten la llegada de nutrientes y el crecimiento de ese tumor. ¿no? Pues bien, esa, estos tumores tienen una gran reacción fibrosa y generan mucho andamiaje de colágeno. ...que permiten que el tumor crezca... ...y que además ese andamiaje... ...hace que invade eh, estructuras vasculares cercanas... ...con lo cual... ...va, va, va ensanchando y va... ...y va naturalmente apretando... Eso, ...zonas de que circulación... construyendo claro. andamios a su alrededor... Claro. ...y como lo, la aorta está cerquita... ...la arteria mesentérica está cerquita... ...pues eso impide la resecabilidad del tumor... ...al final la resecabilidad del cáncer de páncreas... ...depende de la infiltración vascular que haya... Claro. ...bueno pues de alguna forma... Eh, So, eh, llegamos solo al 15% eh, de los pacientes eh, a poder operarlo y a poder tratarlo por esa circunstancia. Y lo que inventamos, lo que se nos ocurrió, eh, esta idea se origina en una mente privilegiada, la, la mente del doctor Damián García Almo. Lo hemos eh, traído se, aquí. <risa> sí, <risa> sí. Se, se nos ocurrió pues buscar una alternativa para romper ese andamiaje, que está formado fundamentalmente con colágeno, que eso ya lo hemos hecho, y tenemos una enzima, que es la colagenasa. Que nos puede salir para eso. O sea, que si nosotros. ¿Y qué es la que está hinchando, por así decirlo? La que el tumor. protege al tumor. Claro. La que protege y sostiene al tumor. El, o sea. el músculo del tumor, ¿no? Eso es. Sí, es, es como el andiam. Un andamiaje un edificio, andiam, ¿no? Sí. Que además infiltra ...pues todas las estructuras cercanas y todas las estructuras vasculares que nos impiden a nosotros como cirujanos ...tirpar el tumor. Si rompes todo ese andamiaje, pues facilita la cirugía y puede resecar tumores que inicialmente son irresecables. ¿Y eso cómo? ¿Cómo se hace? Hemos, hemos, un la antídoto. Colágena. La, la colagenasa es una enzima y es una enzima que, que la, se fabrica habitualmente con una serie de bacterias. Nosotros hemos conseguido una empresa americana, una, una colagenasa que, que es sintética, que es totalmente purificada y que se puede utilizar en, en pacientes. Y nosotros la utilizamos en forma de aerosol, con una bisturía enzimático que llamamos, que es un dispositivo que tiene una forma de bolígrafo y un botoncito y un dispersador que hace que la colagenasa la dirija en forma de aerosol a una zona del, del tumor de forma selectiva y de forma eh, pues muy. muy como, como es la muy palabra, concreta, ¿no? Muy concreta, muy, muy, muy pre pre precisa. Muy la precisa. La precisa. Y, pero eso, entonces ustedes se adelantan al andamio, sí. por así decirlo. Crean la claro, estructura. Que, no se la, que antes que de que empiece eh, a. Nosotros a, lo que a expandirse. hacemos es cuando un tumor tiene un andamiaje en grande que infiltra la estructura vascular y no podemos resecarlo. Antes de empezar con la cirugía, aplicamos la colagenasa, la y colagenasa actualmente minuto y rompe el, el sostén del tumor. Y, y, entonces, el... y eso facilita que nosotros podamos extirpar el tumor. Luego... Hacen, hacen un espacio, digamos, hacen eso, espacio sí, sí, para operar. Es. ¿Y cuánto, entre el tumor y ¿y la cuánto orta, tiempo oh, llevan con ese invento? Pues desde el 2017, lo que pasa es que estamos en fase de, de experimentación animal todavía. La idea es que el año que viene empecemos con un ensayo clínico en pacientes. Uh -huh. Eso o sea, va a que, ser una revolución en el tratamiento del cáncer y va a ser una revolución en la cirugía en general. Bueno, ahora qué dice usted además el tratamiento animal y qué piensa de estas asociaciones que dicen que de ninguna manera que es que pobre hámster que tal porque por lo visto el pobre humano les da igual pero el hermano hámster les duele mucho. Pues no, o sea no sé no, no, no sé cómo quieren que probemos nuevas medicaciones que son tóxicas que la toxicidad hay que comprobarla primero en, en, en animales. Hay que comprobar la eficacia e indudablemente tú no puedes empezar a, a, a utilizar un fármaco que puede funcionar no, o no y que puede mmm, ser tóxico o no y, y provocar problemas importantes en un paciente de primera no lo puede hacer, tiene que mm -hmm. utilizar. ...por desgracia un ser vivo, no, no hay otra forma... Sí. ...tampoco se puede hacer en una placa por de suerte, laboratorio... Doctor, claro. ...están con suerte. los organoides intentándolo y tal... ...pero al claro. final un sistema... Eh, ...un animal o, o un sistema... O un, ...un sistema vivo... ...tiene eh, una complejidad distinta... ...a lo que tú puedes tener no, en una placa de laboratorio... ...ni en cultivos celulares no se puede... No, no. ...tiene que bueno, ser el animal... ...y cuánto dicen que hay, esperan... ...un año más o menos... ...para empezar a hacer ya un ensayo... ...podríamos decir formal... ...ya con un harán imagino... Una especie de muestreo del tipo, digamos, de, de, de investigación, el número de gente, el tiempo que eso tardará. ¿Cuánto calculan que más o menos les llevará ese proceso? El, inicialmente, el ensayo clínico que, que se hace en humanos siempre es un fase 1, fase 2, sí. que sobre todo, eh, sobre todo estudia la, la toxicidad. La hemos comprobado ya en animales, pero hay sí. que comprobarla en humanos. Después de ese fase 2, que puede llevarnos doce, veinticuatro meses hay que hacer un fase tres, en el cual ya se comprueba la eficacia en el humano. Y... O sea, primero lo malo, lo tóxico, y después ya lo bueno, ¿no? Eso es. Primero comprobar que no genera el efecto adverso. Eso es. ni toxicidad. y luego ya se comprueba la eficacia y eso hay que hacerlo siempre uh, cuando empieza a utilizar un fármaco nuevo muy bien bueno pues doctor bueno, volverá a contarnos gracias y para mucha gente ponga... sin duda sí. eso de ver que se sigue avanzando sí. se sigue sí, 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 claro sí, tengo la y además pioneros el, el colágeno al final es una muralla que protege a los tumores esa muralla hay que tumbarla claro. y, y muchas veces la quimioterapia la inmunoterapia, eh, las células inmunes, nuestras células de defensa no llegan a las células tumorales porque hay una barrera en medio. Pensamos también que la colagenasa, aparte de ayudarnos a resecar el tumor, puede ayudar a que la quimioterapia o la inmunes lleguen con más facilidad a las células tumorales y lo hemos comprobado también en animales y funciona. O sea que tenemos que... O sea, a, a ver edusión. si el animal humano también se puede beneficiar. <laughs> Muchísimas gracias <laughs> del doctor Villarejo y cómo se llama el genio que lo ha inventado, que lo tuvimos aquí. El, el doctor García Olmo. Pues el, Garza, Garza, García, el Olmo, García Olmo. Ese, dice cráneo privilegiado, o sea, una mente. Pero es así como avanza la medicina. Alguien un día tiene una idea desesperada porque no hay manera y va y funciona. Pero eso sí, científicamente que probarlo. Y que lo contemos ayuda este también tiene mucho. Un equipo, Hombre, que claro, porque la gente pendiente ahora para que salga adelante. Eso claro. Es. Pero... Muchas gracias. Hacemos pausa bueno, y hablamos.